Hoy trabajaremos en una media agua y vamos a mostrar los criterios básicos para aislar una construcción de este tipo. Además, aprenderemos paso a paso a revestir con siding el exterior de una casa. Hoy, junto con cambiarle la cara a este jardín, mostraremos la importancia de incorporar iluminación. Durante el mes de julio estuvimos apoyando la campaña de invierno Un Techo para Chile. Y gracias a la ayuda de ustedes pudimos entregar nuevas mediaguas. ¡Ay! Hola. Vamos a trabajar en otra casa ahora. Se nos ocurrió que también podríamos proponer algunas soluciones baratas y fáciles. Y nos vinimos a este campamento y vamos a enchular una mediagua. Así que aquí llegamos con el cargamento. Está amarrado todavía. Esta es la mediagua que vamos a arreglar. O enchular. Las mediaguas normalmente se entregan y tienen una vida útil, o se calcula que son para 2 años. Esta mediagua lleva 1 año habitada, pero habitada con lo que tienen. Entonces nosotros vamos a proponer una forma de aislar y de forrar tanto las paredes como el techo, que como ustedes ven, bien liviano todo esto. Y vamos a arreglar la instalación eléctrica, que es bastante mala y súper peligroso. Son los palos. Es el palo que nos va a permitir clavar después el forro al techo. Y vamos a ir desarmando la instalación eléctrica. No hubiera cortado la luz, ya estaría electrocutado. Pero estas son las cosas que fabrican los accidentes. Pero corté la luz antes de empezar a trabajar, así que no es problema. Entonces tenemos listo el empalado de las vigas del techo. Entonces, sobre esto vamos a poder poner la plancha, la placa esta que trajimos, y la vamos a poder clavar bien, porque si la hubiéramos clavado solamente en esta tabla de acá, lo más probable es que los tornillos hubieran pasado de largo, para un lado, para otro, hubiera quedado muy débil. Se supone que las cosas son estándar y esto debería entrar justo ahí. Más o menos. Bueno, el plumavit es un aislante por naturaleza, ¿no? Aquí vamos a tener problemas, pero todo se puede solucionar. Tomamos la medida, 6,5, 7, entonces cortamos un pedazo de 7. Siempre cuando uno pone estos plumavit, al final es como un rompecabezas que queda armando. Uno va tomando cierta práctica con las medidas. Ya hicimos algunos cortes ya. Tenemos forrado con plumavit. Entonces ahora vamos a empezar a forrar con este USB. Hay distintos grosores. Aquí vamos a ocupar el más delgado porque es más barato. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a marcar el centro, el palo que tengo ahí detrás, para poder atornillar después. Esta es mi guía para poner los tornillos que van a ir al centro. La gente a la que le regalan esta mediagua quiere hacer esto. No le ponga tornillo, póngale clavo, que es más barato. Le va a quedar igual de bien. Yo iba a poner la plancha así, pero vino la señora, la dueña de la casa, y me dijo que si le podía hacer el agujero para la ventana. Yo creo que tiene toda la razón, así que se lo vamos a hacer. ¡Listo! Mejor queda malo. ¿Qué tal? Depende del uso que le vamos a dar, es para dónde tiene que quedar la terminación buena. En este caso, yo preferí dejar la terminación buena hacia afuera, o sea, hacia adentro de la casa, digamos, porque es más suave al tacto y es más lisa. Este tipo de trabajo la gente la tiene que ir haciendo de a poco. Esta membrana negra que hay aquí arriba es una membrana asfáltica, que lo que ayuda, la ponen para que ayude a proteger de la condensación que se produce en el invierno, un poco de calor aquí, es frío afuera. Estas casas no tienen nada eléctrico, ninguna instalación, entonces le vamos a poner lo mínimo, que es un interruptor térmico acá, y desde aquí vamos a sacar energía para poner un enchufe aquí, y arriba vamos a poner un portalámpara,
Y lo mismo vamos a hacer con la pieza del lado, vamos a poner un portalámpara y un enchufe. No es mucho lo que se instala, pero es seguro y es confiable. Desde aquí vamos a salir entonces con la fase hacia el interruptor y seguimos a la lámpara y seguimos a la otra pieza. Nunca está de más poner toda la winch aisladora que no tenga a mano, ¿eh? Porque en estas casas con cortocircuito se paga caro. Estas son las puntas que van al interruptor. Entonces, ¿qué ponemos acá? Esta es la fase que trae la corriente y de aquí sigue directo y va a llevar la energía a la pieza al lado. Y este de acá lo vamos a conectar en la otra parte del interruptor y es lo que va a hacer trabajar el interruptor como tal y le va a dar luz al centro de la ampolleta que tenemos ahí. Ahí estamos. Terminamos la instalación eléctrica. ¿Se acuerdan del enredo que había aquí antes? Mira, con un simple tubo corrugado, unas abrazaderas y unas cajitas de distribución y qué sé yo. Y dejamos esta cosa impecable, segura y presentable. Aquí nunca más un niñito va a meter los dedos al enchufe y se va a electrocutar. Completamos esta pieza, le pusimos forro, le pusimos aislación, le pusimos este forro en el techo. Los cables quedaron impecables. Esto es lo que se puede hacer con muy poco empeño y teniendo en cuenta que es la casa que puede durar 2 años. 2 años lo que se tiene que demorar la gente en conseguir su casa propia. Hágalo usted mismo, yo me voy a entretener. Siempre uno tiene que andar trayendo las herramientas apropiadas. Yo tengo mi completo aquí. Hasta la vista. En invierno es cuando más nos damos cuenta de la importancia de mantener nuestros techos y muros bien aislados. Pero la aislación también nos sirve cuando el calor es sofocante. Por ejemplo, cuando ampliamos nuestra casa, la tendencia es a construir una mansarda. Como el calor sube, este lugar se transforma en un espacio muy caluroso. Para aislarla, podemos poner entre la tabiquería paneles de lana, de vidrio o mineral. Es un material liviano que mantiene la temperatura ambiente homogénea. Otra de sus ventajas es que viene forrada con papel craft, que sirve como barrera de vapor y que evita que el ambiente se humedezca. Si queremos aislar una pared de concreto o ladrillo, debemos dejar una cámara de aire, un espacio que se rellena con el aislante que elijamos. Puede ser poliuretano expandido o espuma de poliéster. Este material es rápido de instalar, liviano y sirve como barrera de humedad. Un trabajo de aislación que se verá reflejado en la cuenta del gas es forrar las cañerías de agua caliente que están en el exterior. Esto sirve aún más en aquellas zonas donde la temperatura baja de los 0 grados. Por ejemplo, el califón muchas veces está en el patio. Entonces, metemos la cañería en la espuma y veremos cómo notoriamente el agua se demora menos en calentar y mantiene la temperatura por más tiempo.